espero que se encuentren bien. A mí me da muchísimo gusto que otro sabadito estemos juntos. Yo sé que ustedes esperan con ansias el sábado para conectarse a Familia Kids, ¿verdad? A mí también me encanta porque nos divertimos, aprendemos de la palabra del Señor, podemos alabarlo y hay manualidades padrísimas que hacemos. Así es que, comenzamos. Llegó la hora de felicitar a los que cumplen años en este mes, ¿verdad? Y bueno, mandamos muchas felicitaciones a Sherlyn, que cumple años el 10 de noviembre. Te queremos mucho, princesa, esperemos que te la pases súper bien. También felicitamos a Sofía y a la hermanita Rubí, que cumplen años el 11 de noviembre. Las amamos muchísimo. Que Dios siempre esté con ustedes, mis amores. Así es que, felicidades. También felicitamos a la hermanita Julie y al hermano Adán, que cumplen años el 13 de noviembre. Los queremos muchísimo. Gracias por ser tan entregados en la iglesia, por siempre prestarnos atención. Y bueno, esperamos que se la pasen súper lindo, que los consienta mucho su familia. Mis amores, vamos a felicitar a todos aquellos que mandaron su manualidad. Les quedó padrísima, muy colorida. Y bueno, esos niños son Mateo, Dania, Eliud, Fernanda, Natalie, Itzel, Eduardo, Elías, Daniel, Sofía, Esteban, Eli. Mis amores, síganse esforzando. Cada vez van mejorando y les quedan muy lindas. Felicidades. Mis niños, ha llegado el momento que más nos gusta, la alabanza, ¿verdad? Así es que ponte de pie y también puedes invitar a papi, a mami, a tus vecinitos, a tus primos, para que juntos alabemos a Dios. ¡Vamos! Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz.
todas mis fuerzas. Alto saltaré. Y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas. De esta semana es: obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. Levítico 22:31. La Torre de Babel. Después del diluvio, la familia de Noé tuvieron muchos hijos. Toda su familia crecieron y se fueron a vivir a diferentes lugares de la tierra, así como Jehová Dios les había mandado. Como todos venían de la misma familia, todos hablaban el mismo idioma. Si un forastero llegaba de lejos, todos podían entender lo que decía. Hey. Había un grupo que no obedecía a Dios, y entre ellos dijeron: quedémonos aquí y construyamos una gran ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos. Entonces comenzaron a construir la torre. Esas personas eran muy listas. Usaron ladrillos en vez de piedra para construir la torre. Las paredes de la torre cada vez eran más fuertes y altas. Tan altas que ellos se sentían orgullosos de sí mismos. Por ello, decidieron no darle gracias a Dios por las cosas que usaban para construir. Cuando Dios vio lo que la gente trataba de hacer, se dio cuenta que tenía que detenerlos. De otro modo, pronto se sentirían como dioses y no personas. Se sentirían demasiado orgullosos y eso no estaría bien. Entonces, Dios hizo que de repente hablaran en idiomas diferentes. Si una persona decía hola, la otra no entendía. Así todo era muy difícil de hacer, y sobre todo, construir una enorme torre. La ciudad que nunca terminaron de construir se llamaba Babel, que significa confusión, porque fue ahí donde Dios hizo una gran confusión en todos los idiomas del mundo. Desde el principio, el mandato de Dios fue muy claro. Él dijo: multiplicarse y poblar la tierra, ¿verdad? Esparcirse sobre toda ella. ¿Pero qué creen? El lugar donde el pueblo de Dios ya estaba establecida era el pueblo de Sinar. Y estaban perfectamente bien juntos. Ellos se llevaban muy bien, hablaban el mismo idioma, su comunicación era muy buena y tenían todo lo necesario para vivir bien estando juntos. No había ningún problema y todo era perfección. Por lo tanto, su decisión fue permanecer así, juntos, pero también fue desobedecer al Señor, porque la orden fue muy clara. ¿Cuál? Esparcirse sobre toda la tierra. Y ellos no estaban cumpliendo con esa orden del Señor, así es que decidieron desobedecer. Imagina cuando papá y mamá a ti te han dado la orden algún día de juntar la popó de tu mascota, cual sea tu mascota. Pero te dice: ¿sabes qué, hijito? Te toca juntar la popó de tu mascota todos los días.
y tú decides juntarla cada semana para que se junte toda la popó de toda la semana y solo un día decides juntarla. ¿Tú crees que eso será obediencia? Claro que no, ¿verdad? Porque la orden fue juntarla todos los días, no juntarla un día, aunque sea toda la de toda la semana. Claro que no. O imagina que un día mamá te dice, hoy te toca lavar los trastes de la comida. Pero tú decides lavar solamente tu plato, tu vaso y tu cuchara, no el de todos. ¿Eso será obediencia? Creo que no, ¿verdad? O te dice, te toca tender tu cama y juntar tus juguetes. Pero tú decides solo tender tu cama y no juntar los juguetes. ¿Eso será obediencia? Claro que no. Tú dices, pero sí tendí mi cama, pero sí junté popós, pero sí lavé mi plato. Sí obedecí, aunque sea un poquito, pero sí obedecí. Si la obediencia no es completa, no es obediencia. Entonces debemos tener cuidado. El pueblo de Dios decidió no obedecer, aunque el Señor ya les había dicho lo que tenían que hacer. Decidieron permanecer juntos cuando la orden fue esparcirse sobre la tierra y multiplicarse. Y sí se multiplicaban, pero se querían quedar juntos. Y eso no era obediencia. Así que mucho cuidado. El pueblo de Sinar tenía un corazón rebelde. ¿Por qué? Sinar era una gran ciudad. Lo tenían todo para vivir muy bien. Había mucha comodidad y no les faltaba nada. ¿Para qué moverse a otro lugar? En el corazón del pueblo de Sinar no había una lección aprendida. Recordamos que ellos descienden de Noé, de la familia de Noé, y ellos conocían la historia que el Señor había destruido anteriormente a todo el pueblo por rebeldes, ¿verdad? Porque su corazón estaba lejos de ellos. Ellos ya conocían, ya habían escuchado de que el Señor castigaba la desobediencia y la rebeldía, ¿verdad? Pero aún así su corazón decidió no obedecer, aunque a ellos ya habían escuchado que el no obedecer traía consecuencias terribles, como era la muerte, ¿verdad? En el arca de Noé murió todo ser humano excepto la familia de Noé y los animales que el Señor decidió, ¿verdad? Pero el Señor ya había destruido todo precisamente por su desobediencia y por rebeldía. Ahora ellos estaban tomando la misma actitud que anteriormente el pueblo de Dios había tomado, pero no aprendían la lección. Es como cuando a ti papá y mamá te dicen, ¿sabes qué, hijito? Vamos a racionarte el tiempo con el celular. Ya no puedes estar todo el día con el teléfono. Ahora tú ya regresaste a la escuela, o aunque no hayas regresado a la escuela, pero no es bueno que tú pases mucho tiempo con el teléfono porque afectas tu vista, tu cerebro se vuelve torpe, no aprendes, se te olvidan muchas cosas. Entonces, ahora solo vas a estar en el celular una hora al día y una hora de televisión y nada más. Después haces tus quehaceres y después tomas un libro o tu Biblia o estudias, ¿sale? Y dices, ok, la orden es esa. Y aparte de que tú a veces decides no obedecer y tomar más tiempo porque tomas tu celular a escondidas de papá y mamá, y no me digas que no porque sí lo haces. Papá y mamá se dan cuenta, ¿eh? No creas que tu papá y tu mamá no se enteran o no se dan cuenta. A mí Eli me lo ha hecho muchas veces. Le hemos dicho que tiene un horario para el teléfono y luego papá y mamá no lo estamos vigilando todo el tiempo y nos damos cuenta que él estuvo con el celular.
Y entonces ahora es no solamente tiene un castigo, sino un castigo corto, sino ahora por su rebeldía, por decidir no obedecer, tiene una consecuencia más grande. Y el teléfono se le castiga una semana. Si se le iba a suspender un día, por rebelde ahora se le quita una semana. ¿Por qué? Porque en su corazón hay rebeldía y no quiere aprender a obedecer. Entonces tiene que pagar las consecuencias de su desobediencia y aparte de su rebeldía. En ese entonces gobernaba un rey llamado Nimrod. Él era bisnieto de Noé. Era un rey muy poderoso, pero muy malo también. Él fue quien tomó la decisión de armar una torre. Una torre a prueba de agua. Pero, ¿para qué una torre tan grande y tan alta y tan poderosa? Él quería que su torre llegara hasta el cielo. ¿Y para qué? Bueno, en el corazón de este rey Nimrod había mucha incredulidad. Este rey no creía en la promesa que ya Dios había hecho a su pueblo, al pueblo de Sinar. Dios ya había prometido no volver a destruir la tierra con agua, con diluvios. Entonces, ¿este rey qué hizo? Dijo, ah, no, a mí no me vuelve a pasar. Si el Señor vuelve a mandar lluvia o quiera inundar la tierra, yo voy a estar hasta arribota en mi torre y nada me va a pasar, ni a mí ni a mi familia. Yo voy a hacer mi torre y no me va a pasar nada. Él no creía en las promesas que el Señor ya le había hecho, ¿verdad? Muchas veces tú y yo llegamos a tener el mismo pensamiento que ese rey Nimrod. ¿Sabes por qué? Porque a veces no creemos en las promesas del Señor. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. A veces hay situaciones que pasan que nos hacen creer que el Señor está lejos de nosotros, que no nos está escuchando o que no está mirando nuestra necesidad, pero no es así. El Señor escucha todo el tiempo cada una de nuestras peticiones y puede mirar nuestras necesidades. Puede mirar que tal vez papá no tiene un buen trabajo, que no hay una buena economía, o puede mirar que estoy enfermito, o que mi mamá está enferma, o que no me está yendo bien en la escuela, que hay un niño que me pega. O sea, el Señor lo ve todo y Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días. Así es que debemos creer en lo que el Señor nos dice y que Él va a cumplir cada una de las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Dios le dio al ser humano la capacidad de pensar, de razonar, de ser hábil. Y a ti y a mí, Dios nos ha dado la capacidad de ser tan inteligentes, pero también nos ha dado muchos talentos, ¿verdad? ¿Y para qué son esos talentos? ¿O para qué es toda esa inteligencia que tengo dentro de mi cabecita? Ok, bueno, el Señor nos la dio como un regalo para usarla en favor de los demás, para que yo pueda ayudar a otros, para poner mi servicio en favor de los demás, para que yo pueda compartir con mis hermanos aquella sabiduría que Dios me ha dado, y aún con aquellos que no conocen del Señor, ¿verdad? Bueno, si tú eres un niño muy inteligente, es porque Dios así lo quiso y Él te ha dotado de esa gran sabiduría que hay en tu cabecita. Yo sé que tú lo eres, yo sé que tú eres bien, bien inteligente. Entonces, toda esa inteligencia que el Señor te ha dado es para su servicio, ¿ok? Y para compartirlo con los demás. El rey Nimrod era un hombre muy poderoso y también muy inteligente. ¿Por qué? Él quiso llegar hasta el cielo, quiso ser mejor que el Señor, llenó su corazón de soberbia. ¿Sabes por qué? Porque él empezó a construir una torre
gigante. ¿Recuerdas que él quería llegar a los cielos? Y él lo hizo con el fin de protegerse, pero también lo hizo con el fin de ser un rey reconocido y que todo el mundo conociera de él, que él pudiera llegar a ser famoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quería ese poder? ¿Por qué quería ser mejor que Dios? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que alguien pueda hacer eso? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pues este rey quiso ser tan grande como el Señor y quiso ser tan conocido, tan famoso, pero también quiso resguardar su vida. ¿Recuerdas? Que quiso ponerse a salvo por si el Señor algún día decidía volver a inundar la tierra. Pero su corazón, lo único que él demostraba con eso es que su corazón estaba lleno de soberbia. Así es que recordemos que toda esa sabiduría y toda esa inteligencia que el Señor nos ha dado no son para engrandecernos a nosotros o para decir o demostrar lo inteligentes que somos o las grandes capacidades que tenemos para hacer las cosas, sino que son para el servicio de Dios y de los demás. El Señor bajó a la ciudad y vio la torre que ya estaban construyendo, la Torre de Babel. ¿Pero qué significa la palabra Babel? Babel significa confusión. ¿Confusión por qué? Ahorita lo vas a entender. El Señor baja a la ciudad y se da cuenta que ellos ya están construyendo la torre y nada los detiene. Ellos ya van para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, ¿qué crees? Aquí entra en acción un trío perfecto, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Decides, el Señor dice, ¿saben qué? Bajemos y confundamos su lengua. Ahora no se van a entender ni uno ni el otro. Si uno le dice, pásame el ladrillo, el otro le va a decir, ¿what? Y el otro va a decir, ¿qué? ¡Que me pases el ladrillo! ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. No se van a entender, no se van a entender para nada. Entonces, baja Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y confunde su lengua. Y ahora cada quien habla un idioma diferente. ¿Y cómo le hacemos para que se entiendan? Ni de chiste, ¿verdad? Fue la única manera que el Señor encontró de detener su malvado plan. Así es que se quedó el nombre de la Torre de Babel porque Babel significa confusión. Y solamente así pudo detener la grandiosa idea de hacer su torre y solamente así el Señor logra que su pueblo obedezca. Solamente así. Ya entonces cada quien se fue a vivir en diferentes partes según su idioma. Ahora sí. Cada quien se fue con el idioma que le correspondía y cada uno de ellos empezó a hacer su propia vida, su propio lugar, su propio espacio y cada uno de ellos ya formó su propio lugar de vivir. Solamente así pudieron obedecer al Señor. El Señor tuvo que poner orden ahí en ese asunto porque ellos nada más estaban en su rebeldía y en su desobediencia y en su soberbia. Así es que vamos a continuar viendo qué más sigue. Bien, ahora empecemos con esta sección que a ti te gusta mucho también, al igual que a mí, que son las tres preguntas para medir el nivel de atención que tuviste en esta historia. La primera pregunta, ¿qué significa la palabra Babel? Inciso A, fuerte, inciso B, confusión. Muy bien, la respuesta es confusión. La segunda pregunta, ¿cómo se llamaba el rey de Sinar? Inciso A, Nimrod, inciso B, Samuel. Bien, pues la respuesta es el inciso A, Nimrod. La tercera pregunta, ¿para qué les cambió el Señor el idioma? Inciso A, para separarlos. Inciso B, para aprender otro idioma.
La respuesta es el inciso A, para separarlos. Qué bueno que pusiste mucha atención y yo sé que acertaste en todas tus respuestas. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra manualidad. Es muy bonita y muy fácil. Pedí a mamá, más bien mandé a mamá unas impresiones de unas personitas y son estas. Yo ya las tengo aquí. Pedí un poquito de plastilina como esta. Yo compré plastilina gris y naranja, pero si tú tienes en tu casa plastilina café o roja o de un solo color, no importa, puedes utilizarla. El chiste es que pues podamos reutilizar lo que ya tenemos en casa, ¿verdad? Como yo no tenía, yo tuve que comprar, así es que combiné dos colores para armar mi torre. Vamos a hacer una torre utilizando nuestra plastilina. Yo la hice en cubitos y me quedó algo así, como esta que está aquí, ¿ya vieron? Son bloques que armé con mi plastilina y terminé usándolo. También vamos a utilizar un pedacito de cajita de cartón. Si te das cuenta, aquí yo tengo una. Si mamá tiene una cajita de zapatos, en la cajita de zapatos vas a armar tu torre, ¿va? La mía, como era grande, la corté un poquito para obtener nada más esta mitad. En esta mitad voy a empezar a armar mi torre. Para ahorrar un poco de tiempo, yo la empecé a armar aquí. ¿Salen? Va a quedar algo así dentro de mi cajita. ¿Sale? Yo ya acomodé cada bloque. Utilicé mis manitas para cortar mis bloques de plastilina y acomodé mi torre. Más o menos así. ¿Ok? Por cuestión de tiempo, pues no me pongo a hacer cada uno. Pero tú sí tienes mucho tiempo en casita y puedes ponerte a armar esta torre muy bonita. Lo que vamos a hacer ahora es, ya que tengas tu torre así bien armada, vamos al segundo paso. Las personitas que mandé a mamá, yo ya las tengo aquí. Solo vamos a terminar de completar su armado. Vamos a pegarle su cabello. Estas personitas son de diferentes países. Ahorita vamos a ver de dónde son. ¿Ok? Ya tiene su cabello amarillo. El siguiente es de cabello chino. Cabello lacio, ¿ya vieron? Bien, ya tengo aquí mis personitas, todos ellos son diferentes. Este no se nota mucho, ahorita le vamos a remarcar sus ojitos porque son de un oriental. ¿Ya vieron? Bueno, pedí unos palillos. Si tú tienes tus palillos en casa, vamos a ocuparlos. Vamos a ocupar por esta ocasión 4, ¿sale? Y vamos a ponerles resistol en barra y a pegar a nuestra personita. ¿Ya vieron qué rápido quedan? Y aquí está el último. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya que tengo mi torre, voy a meter en algún cubito mi personita, ¿ya vieron? Con mucho cuidado. Ok, ellos van a salir de mi torre. Y ahora, aquí tengo la palabra hola en diferentes idiomas. La tengo en chino. La tengo en alemán, en español
y en inglés, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. Si es chino, vamos a buscar a mi personita que es una chinita. Y vamos a ponerle aquí debajo su idioma. ¿Ya vieron? Su idioma es hola en chino. Hola en inglés. Hola en alemán. Ok, así queda. ¿Ya vieron? Así queda mi maqueta de mi Torre de Babel. Recordemos que ellos, el Espíritu Santo, el Señor, la Trinidad bajó y cambió los idiomas de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos se detuvieran de lo que estaban haciendo que a Dios no le agradaba. Entonces, aquí tenemos a nuestras personitas que estaban construyendo su torre y tenemos la palabra hola en distintos idiomas, ¿sale? Aquí abajo está en español, dice hola. Aquí arriba está en swahí, en alemán y en chino. Este es el chino, ¿sale? Yo espero que les quede a ustedes bien padre también su manualidad y que les quede bien. El Señor separó a los habitantes de Sinar a la fuerza. Pero esa separación forzada de los hombres de Sinar fue más bien un acto de amor y de misericordia de parte de Dios para con los hombres. Porque recordemos que el Señor ya había destruido una ocasión, la rebeldía, ¿verdad? Con la historia de Noé. Pero el Señor había prometido, el Señor prometió no volver a hacerlo. Y no los destruyó, simplemente les cambió el idioma, tuvo misericordia de ellos. Así como el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros cada vez que no obedecemos, cada vez que nos equivocamos y cada vez que pecamos contra Dios, Él tiene misericordia de nosotros, no nos destruye. Pero también debemos aprender a obedecer porque si no, también vamos a pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Así es que te invito a que obedezcas cada una de las instrucciones que te da mamá y papá o que te dan tus maestros en la escuela, ¿sale? Recordemos que el que ama obedece y si tú amas a papá, a mamá y amas principalmente al Señor, vas a obedecer. Amores, ha llegado el momento de decir adiós, pero nos vemos el siguiente sábado. Así es que no te pongas triste, échale muchísimas ganas a tu manualidad. Te quedan hermosas, entonces manda tu fotito para que salgas en el muro de manualidades. A mí me encanta estar con ustedes otro sabadito. Les mando muchísimos besos y nos vemos.